Pase la voz, invite a otro hermano, algún amigo, alguien que pueda y guste escuchar del mensaje de esta hora. Invítelo, mándele un texto. Mándele un texto. Comparta nuestra página, comparta el link para que puedan escucharnos por internet o si viven en Texas, pues que nos escuchen a la 990 o en TuneIn. Muy bien, queridos hermanos, un placer estar aquí compartiendo el mensaje de esta tarde. Hoy, día jueves, es una bendición poder transmitir aquí en la 990, aquí en esta estación, su estación amiga, estación de bendición. También a todos aquellos que nos están escuchando en nuestra radio oficial, Radio La Verdad Profética, en nuestra página, aquellos que nos han seguido hasta ahora, agradecemos su compañía y gracias a todos aquellos mensajeros silenciosos. ¿Quiénes son los mensajeros silenciosos? Son todos ustedes que les fascina, que se han bendecido con estos mensajes. Y sencillamente mandan un texto, hacen una llamadita, comparten en sus redes sociales e invitan a hermanos y amigos. En este momento estoy recibiendo un sinnúmero de textos, por ejemplo. Por ejemplo, nos está saludando allá nuestra hermana Montañez, allá en Filadelfia. Tenemos allá hermanos ahorita en Nueva York que nos están escuchando a través de nuestra radio. Hay hermanos que nos están escuchando en Veracruz, en el DF, en Guatemala, en Guanajuato. Y claro que sí, un saludo grandote a nuestros hermanos y amigos que nos han estado escuchando, especialmente en lo que es el norte de Dallas. El sur también, pero no tanto como en el norte, se escucha mucho mejor. Aquellos que se han comunicado de Oklahoma, el sur de Oklahoma, gracias por hacernos saber que también nos escuchan y están siendo los mensajes de bendición. Así que mis hermanos, amigos, gracias por orar. Queremos pedirles que oren por este ministerio. Queremos pedirles que nos apoyen en este ministerio. Queremos pedirles que nos ayuden a mantener la antorcha, a levantar el estandarte de estas verdades, verdades presentes, que no solamente nos ayudan a cambiar de visión, de misión, de concepto, sino sobre todo nuestra vida personal, el alma, el carácter, nuestros hogares. Uno vuelve a ver las cosas de Dios con una visión profunda, divina, basado en la palabra de nuestro Dios. Con esto en mente, vamos a iniciar. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a ir a la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. El pueblo que se estaba preparando antes de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, número 1, Hechos 1, versículo 14 dice, todos estos, ese remanente que estaba esperando el cumplimiento de las profecías, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y la Biblia es clara, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con
sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo que esperaba el derramamiento del poder pentecostal? Estaba unido en oración. Hechos capítulo 1, en el versículo 16 dice, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Lo que quiero recalcar aquí es que aparte de orar, ¿qué estaban haciendo? Estudiando las escrituras. Así que es importante, hermanos, que entendamos que el pueblo que vive en el tiempo del fin, el pueblo de Dios, está haciendo dos cosas: orando y escudriñando las escrituras. ¿Está usted entre los que están escudriñando las escrituras? Especialmente, agarre un lapicero, una pluma y subraye este versículo. Hechos de los Apóstoles, página 10, capítulo 17, versículo 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, subraye, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, todos tenemos dones, talentos, misiones, oportunidades, privilegios. Y nosotros creemos que Dios nos tiene aquí no por casualidad. Tenemos una misión que cumplir y es invitarle a que agarre la Biblia y la escudriñe por usted mismo. Se va a dar cuenta que hay mucha gente que mientras usted les escucha a ellos, estoy hablando de líderes, pastores, ancianos, maestros, ellos están felices, pero cuando usted empieza a estudiar por usted mismo, empiezan a cuestionarle. ¿Y usted con quién está estudiando? ¿Y usted qué está estudiando? Tenga cuidado porque hay falsos maestros y profetas y ministerios, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no sean ellos es falso. Y estoy hablando dentro de los que creemos que todo lo sabemos. Así que le estoy hablando a usted que me está escuchando, usted que está aquí ahorita en este momento, no cuelgue, no apague la radio, escuche, hay un mensaje para usted. Cada individuo tiene la libertad de escudriñar. Cualquiera que le diga que no escuche estos temas, hay que temblar, hay que tenerle cuidado a esa persona. ¿Por qué? Porque hay que escudriñar. La Biblia dice que estos, los de Berea, los Bereanos, dice aquí en Hechos 11, capítulo 17, versículo 11, dice que estos eran más nobles, más dedicados, eran independientes de un sistema de control, especialmente el teológico, porque hay un control teológico. Los colegas, ¿no? Lo dijo Juan, debe de tener razón. Lo dijo Lucas, no tiene que tener razón. Hay un sistema de control teológico del cual tenemos que desprendernos y volvernos a las escrituras como lo hacían los Bereanos. ¿Cómo lo hacían? Escucharon a uno de los hombres más elocuentes llamado Pablo. Y sin embargo, ellos no dependieron de lo que les dijo Pablo. Ellos fueron y escudriñaron las escrituras cada día para confirmar y ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, ¿es usted un Bereano? ¿Es usted un cristiano? ¿Es usted un hombre y una mujer de la Biblia? ¿O es un hombre y mujer de un sistema? ¿De una manera de pensar teológica? ¿Es usted de papi y mami? O sea, espéreme, déjeme ver qué dice papi, déjeme ver qué dice mami. Personas que no han entendido que Dios nos ha llamado a escudriñar individualmente, a buscar personalmente. Yo le invito, querido hermano y hermana, que nos arrodillemos, oremos. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a escudriñar las escrituras por mí mismo.
El Señor me dice, me está inspirando en este momento a que le lea otra cita. Mire esta cita, tremenda, hermanos. Y esto va para todos, independientemente de su religión, esto va para usted como para mi iglesia. Sí, la iglesia adventista del séptimo día. Mire lo que dice Dios. Leemos tanto el conflicto de los siglos, pero a veces leemos las cosas convenientes, no el conflicto de los siglos. Pues parte del conflicto de los siglos, algo de lo que harán los hijos de Dios en el tiempo del fin, miren lo que dice. Conflicto de los siglos, página 656. Tremenda, una cita que raramente usted va a oírla. Es más, casi no se escucha. Dice así. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Usted, yo, él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Subraye, me fascina la cita que sigue. Con la ayuda de Dios, debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Creo que es suficiente como introducción. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de transmitir y llegar al corazón, a los hogares, a tus hijos. Señor, enséñanos a ser pensantes, racionales. Ayúdanos a dedicarnos al estudio de tu palabra con temor y temblor por nuestra propia salvación. Libéranos de todo lo que nos impida comprender tu verdad. Queremos seguir al Cordero. Dice Apocalipsis 14, versículo 4, que los que van a ser sellados siguen al Cordero. ¿A dónde? A donde quiera que va. Eso quiere decir que hay muchos que no quieren ir a donde va el Cordero. Señor, te imploro, invoco, danos ese espíritu que nos guíe y podamos seguir al Cordero verdadero, aquel que dio todo por salvarnos y ahora nosotros debemos dar todo para contribuir a la obra de salvación del mundo. Bendícenos, acompáñanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos aquí hoy para continuar el tema que hemos venido analizando sobre el otro ángel de Apocalipsis 18:1. Hoy el tema se titula Minneapolis, Minneapolis y 1888. ¿Qué pasó en Minneapolis? ¿Qué tiene que ver 1888 en la historia del pueblo de Dios, nosotros? En uno de nuestros primeros estudios aprendimos que no solamente hay tres ángeles, sino hay otro, el de Apocalipsis 18:1. En otro estudio aprendimos de que el otro ángel es un mensaje. No la segunda venida de Cristo ni el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo explicamos y leímos. Es un mensaje adicional. Rápidamente usted puede leer allá en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13 y Primeros Escritos, página 277. Claramente, el otro ángel no es el derramamiento del Espíritu Santo ni la segunda venida de Cristo, sino es lo que prepara, es un mensaje adicional que prepara el pueblo de Dios para el derramamiento del Espíritu Santo, para pasar el fuerte pregón, para pasar las siete plagas, para poder ver
a Cristo en su segunda venida. En otro estudio sobre el otro ángel aprendimos que es el objetivo de Dios que nosotros como pueblo lleguemos a reflejar su gloria, su poder, pero en carne, en seres humanos como usted y yo, como tú y yo, como nosotros. La falta de ese concepto ha hecho que bajemos la guardia. Vivimos como los demás. La diferencia es en conocimiento. Oh, creo en Cristo y su gracia. Sí, sí, por fe yo soy salvo. Pero el comportamiento bien podría igualarse al pagano, al gentil o a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios, ellos conocen quién es Dios, saben quién es Cristo, conocen de su gracia, conocen del plan de salvación, pero da igual. Viven tal y como son, demonios. Muchos paganos, gentiles, muchas religiones tienen conocimiento. Oh, sí, yo sé que eso es así, pero yo no quiero. La gracia de Cristo me cubre, la gracia de Cristo me libera de la obediencia de X punto en la Biblia. Entonces, muchos hemos caído en esa situación, pero viene Dios y dice, yo les voy a dar dos cosas a través de este otro ángel, a través de este mensaje. Les voy a dar poder para que salgan de la situación en que están y quiero que reflejen mi gloria. Por eso Apocalipsis 18:1 dice, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. ¿Con qué? Con dos cosas, con grande poder y grande gloria. Es solo hasta que el pueblo, hermanos, entienda eso, podrá hacer un impacto mucho, mucho, divinamente mayor de lo que ha hecho hasta ahora. Pero bueno, aquellos que no quieren entender esto, no hay problema. De todos modos van a estar como una rueda, un carro en un hoyo que no sale. Ahí van a estar, sí. El carro está bonito, el carro es 4x4, el carro tiene buen motor, el carro tiene chofer, el carro, todo bien, pero metido en un hoyo, ¿de qué sirve? Sí, usted acelera y las llantas dan vuelta, pero dan vuelta en el mismo hoyo. Y algo interesante, que cuando uno se estanca en un hoyo con uno de esos carros, ¿sabían ustedes que cada vez que uno acelera, en vez de avanzar, solamente hace más grande el hoyo? Bueno, así se encuentran muchos, muchos. Oh, estamos haciendo una grande obra, estamos haciendo esto y lo otro. Y sin embargo, la población es cada vez más grande y más grande y más grande. Y la obra que hacemos es nada en comparación de cuánto es lo que hay que alcanzar. Pero los discípulos lo lograron. Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, cuando tuvieron un encuentro con su poder, cuando tuvieron un encuentro con su gloria, hicieron la obra, hermanos, que no hemos podido hacer en más de 100 años. Ellos las hicieron en menos de un día, de un día a 3 años y medio. Revolucionaron al mundo de su tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos ha estancado? Apocalipsis capítulo 3. Dice así en el versículo 15, hablando de la Laodicea, de la última iglesia, el pueblo que proclama juicio, la iglesia adventista del séptimo día, aquellos que hablamos tanto del sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Miren nuestra condición profética, alguien nos la tiene que decir. Yo sé que muchos, por eso es que yo no dedico tiempo a eso, muchos tienen muchos estudios para predicarle a otras iglesias y al mundo. Pero alguien le tiene que decir al mismo pueblo su situación y por qué no avanzamos. Muy bien, el Señor tenga misericordia de mí. Aquí está Miguel Martín. Oren por mí para que el Señor me use y la voz siga dándose a conocer. Miren la condición del pueblo. Apocalipsis 3, versículo 15 dice, número 1, yo conozco tus obras. Hay gente que está dentro del pueblo que piensa que todo lo que queremos o necesitamos es el título de pueblo y Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos mal. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, tenemos el conocimiento, pero ante Dios no somos ni cristianos calientes ni fríos, paganos, mundanos. Por eso es que la mayoría de los adventistas del séptimo día, el pueblo de Dios, se identifican muy bien. Sí, se parecen a los demás en la mundanalidad. Sí, se parecen a los demás
en nombre. Oh, nosotros somos cristianos, nosotros somos el pueblo de Dios, claro que sí, tenemos la verdad. Pero Dios dice, tú no eres ni frío ni caliente. El caliente es caliente y el frío es frío, pero el adventista, el laodicense, no es ni una de las dos. ¿Ustedes creen que es mejor condición que frío o caliente? Hermanos, esa es la condición. La otra la vimos ayer en Isaías 59, versículos 13 y 14. Prevaricar y mentir contra Jehová y tornar de en pos de nuestro Dios. Hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad, subrayen, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto preso y viólo Jehová y desagradó en sus ojos porque pereció el derecho. En uno de nuestros estudios anteriores comprobamos. Les di dos citas, hoy les voy a dar tres para que solamente apúntenlas, porque ya no voy a dedicar tiempo para explicar estos versículos, ya los expliqué. Claramente allá en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 327 y 328, dice que esta profecía de Isaías 59 se aplica a nuestro tiempo, a la iglesia. Es la iglesia la que ha alejado el derecho, la justicia, la pureza, la santidad, la verdad. La verdad ha tropezado en la puerta, en la plaza, en el atrio. No ha podido entrar al corazón de los líderes, al corazón de los miembros, al corazón de nosotros. Ahora, hermanos, queridos hermanos, todos nosotros sabemos de que en Apocalipsis 3, si la verdad ha sido detenida, o sea que no ha cruzado la puerta, no ha cruzado el patio, no ha cruzado el atrio, no ha entrado adentro, la Biblia en San Juan claramente dice que Jesús es la verdad. Y si usted cree que Jesús está adentro, si usted cree que tenemos la verdad debiera hacernos libres del pecado, de la iniquidad, de los malos hábitos, del genio, del mal genio, de un sinnúmero de cosas que todavía seguimos acariciando, entonces Dios estaría mintiendo cuando dice en Apocalipsis 3, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? ¿Está adentro o está afuera? Él no puede estar tocando a la puerta si estuviera adentro, está afuera, por eso está tocando la puerta. ¿Él es la verdad? Sí. ¿Y qué pasó con la verdad según la profecía de Isaías 59? Dice que fue rechazada. Hoy día, si usted nota, si usted habla el mensaje del primer ángel, ¿y eso qué es? Eso no es importante, lo que es importante es Cristo. Pero a la misma vez estamos rechazando a Cristo. Hablamos del mensaje del segundo ángel, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Hablamos del mensaje del tercer ángel y eso suena como, uy, eso está muy duro y difícil. No, 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 no. Traigamos paz y amor y unidad. De esa manera cada vez más sacamos a Cristo porque Él es la verdad y la verdad dice que ha sido echado fuera. Tanto que la profecía en Apocalipsis 3, versículo 20, dice que Jesús en vez de estar adentro, está afuera tocando. ¿Y qué quiere hacer? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten que Jesús, aunque lo hemos sacado con su verdad, con la verdad presente, con el mensaje oportuno, él no deja al pueblo, él sigue tocando. Si alguno adentro abre la puerta, él va a entrar y va a comer con él. Esa cena, queridos hermanos, es un mensaje. Esa cena es un mensaje de salvación que Dios está trayendo al pueblo. Leo en mensajes, en testimonios para los ministros. Ya leímos en Apocalipsis 18:1 que Dios va a mandar otro ángel, otro mensaje. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Quién lo trajo? ¿Y qué ha pasado con ese mensaje? Si usted se da cuenta, la mayoría de los que están despiertos en la iglesia hablan del mensaje de los tres ángeles. Y la mayoría de los que hablan del mensaje del tercer ángel.
son ministerios independientes. ¿Dónde está Jesús? ¿Adentro o afuera? Ahora, estoy hablando de no salirnos de la iglesia, sino que lo que debiera predicarse dentro de la iglesia es desde los púlpitos, ya no es del todo permitido. Por eso es que Jesús está toque y toque a la puerta de la Odisea, de la iglesia, del Hijo de Él. Muy bien. Testimonios para los ministros. En la página 91 dice así: pido a los hijos de Dios que abran sus ojos. Cuando sancionáis o ponéis en ejecución las decisiones de hombres que, según vuestro conocimiento, no están en armonía con la verdad y la justicia, debilitáis vuestra fe, vuestra propia fe, y perdéis el gusto por la comunión con Dios. Parece que se aplican a vosotros, está hablando a los adventistas del séptimo día, parece que se aplican a vosotros las palabras dirigidas a Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y yo les mandé. Anatema hay en medio de ti, Israel. ¿A quién se aplica esto? Al pueblo de Dios hoy, a la iglesia. Anatema hay en medio de ti, Israel. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y Cristo declara: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y qué tiene que ver esto con el otro ángel? En su gran misericordia, sigo leyendo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Querido hermano, si usted por primera vez nos está escuchando, trate de digerir esto. Y si esto de verdad es nuevo, yo le invito a que estudie todo lo que ocurrió en la iglesia en 1888. Hermanos, dice que Dios en su misericordia mandó un mensaje a través de los pastores Jones y Wagoner. Y saben, la hermana White estaba viva, la hermana White estaba allí. Ella dijo que este era mensaje de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Sigue diciendo, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Este no era un mensajito como esos que tenemos ahí de que Jesús te ama y no te preocupes, Él te acepta como estás y sigue como estás, que Él te adora como estás. Era un mensaje que venía a salvar al mundo. Era un mensaje que venía a rescatar al pecador del pecado. Era un mensaje que traía el poder de transformar el rumbo de la iglesia y su misión en el mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Saben lo que es recibir la justicia de Cristo? Mucha gente no entiende esto. Recibir la justicia de Cristo equivale a decir, muero yo y vive Cristo. La gente debe decir, ya no va Miguel Martín, ahí va Jesús, ahí va la palabra de Dios, ahí va el espíritu de profecía caminando. Eso era. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos en la iglesia habían perdido de vista a Jesús. Queridos hermanos, aquí en el programa La Verdad Profética les decimos esto: la iglesia ha perdido de vista a Jesús. Noten, hoy día es un show el que se hace para entretener a la gente. Ya no hay palabra de vida, no hay palabra poderosa, no hay palabra que transforma, no hay palabra que cuando uno salga de ahí, el templo, de los sermones, de la iglesia, cuando uno sale después del culto, no sale uno temblando, Señor, voy a cambiar, te he fallado. ¿Cómo salimos? Viendo el reloj, este pastor se pasó, hombre. Y yo con el hambre que me traigo, como él no trabaja, yo trabajo todos los días, tengo que ir a comer y luego a dormir porque yo descanso en el santo sábado. ¿Se identifica algo con esas frases?
Muchos habían perdido de vista a Jesús y seguimos perdiendo de vista a Jesús hoy día. En aquel entonces, dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Ahora, queridos hermanos, eso fue hace más de 100 años. Si hace más de 100 años, con alrededor de 44 años después de haber iniciado la iglesia, ya la iglesia había perdido de vista a Jesús. Si en su presencia tenían a la hermana White, profeta de Dios, y ya habían perdido de vista a Jesús. Si en su presencia tenían a los dos ungidos, Jones y Wagner, a quienes Dios usó para traer el mensaje del otro ángel. Y tenga cuidado con rechazar a Jones y a Wagner, porque la tipología de Jones y Wagner está con la de Josué y Caleb. ¿Y dónde está la hermana White? Oh, está con la de Moisés. ¿Moisés era profeta? Sí. ¿Quién llamó a Josué y a Caleb para hacer una obra especial en un tiempo de crisis? Dios. ¿Quién llamó a la hermana White? Dios, para guiar al pueblo de Israel, Israel moderno, la iglesia adventista, ¿verdad? Y en un momento de crisis, mientras ella vivía en 1844, Dios mandó a los antitípicos Josué y Caleb, a Jones y a Wagner, en un tiempo cuando la mayoría decía, los pioneros. Ya ve que hay muchos hermanos y pastores cómo resaltan a los pioneros. Hermanos, los pioneros, en vez de ayudar al pueblo, desviaron al pueblo en muchas de las cosas. Hoy día usted oye hablar de los pioneros, pero no oye hablar de John C. Wagoner. El diablo ha hecho todo para ignorar a estos dos hombres, John C. Wagoner, los antitípicos Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos que tuvieron el valor de pararse en todos los otros espías, los 10, que habían traído malas noticias. Oh, allá hay gigantes. No, no podemos. Esto es difícil. Eso fue lo que enfrentaron John C. Wagoner en 1844. ¿Por qué? Porque muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este, hablando del mensaje que trajeron John C. Wagner, el mensaje de 1848, el mensaje del otro ángel de Apocalipsis 18:1, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en, subrayen, en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. No hay fuerte pregón del tercer ángel, no hay derramamiento del Espíritu Santo si el pueblo no entiende que Dios primero manda el otro mensaje, el mensaje adicional que prepara al pueblo para estos eventos. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios lo mandó en 1888, leo, el pueblo lo rechazó. Hermanos, los más nuevos en la iglesia, la última generación de adventistas, no saben nada de esto. La ignorancia prevalece. Estas cosas no se hablan. Estas cosas son tabú. Estas cosas están escondidas. Estas cosas no se predican. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, dice específicamente: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. Y esto va para todos aquellos que defienden a los pioneros. Si usted no usa la Biblia y el Espíritu de Profecía y está aferrado a sus pioneros, estos que estuvieron en 1844, usted y ellos completitos están igual de perdidos y desviados. Porque estos tenían opiniones preconcebidas que impidieron que aceptaran el mensaje en 1888. Ojo y oído. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, página 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en el estado de Minneapolis, Minnesota, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.G. Wagoner y A.T. Jones.
suscitando esa oposición. Noten esto, ¿quién levantó oposición? Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Qué iba a recibir el pueblo si hubieran aceptado el mensaje de que John C. Wagner trajeron? Hubieran recibido el poder del Espíritu Santo. Muchos dicen, oh, eso ya lo aceptamos, ¿de qué se preocupa? Deje de estar hablando esas cosas. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el pueblo lleno de santidad y pureza y de poder proclamando el Evangelio? ¿Dónde? ¿Dónde está la experiencia apostólica? Todo lo contrario. Hemos crecido en números, pero decrecido en espiritualidad. Queridos hermanos, aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo. Apunte, tome nota del siguiente número. 214. 214 es el área. 205-5904. 214-205-5904. Puede agregarnos a su celular, a Facebook, a WhatsApp. Puede textearnos. Apunte el número. 214-205-5904. 5904 y puede ver o estudiar todo el material que compartimos de manera gratuita en laverdadprofética.com y aún seguir escuchando nuestra radio 7 días 24 horas allá en laverdadprofética.com. Agradecería a aquellos que nos estén escuchando por primera vez que se comuniquen y nos comenten cómo ha sido esto de bendición en su vida. Sigue diciendo, mensajes selectos, tomo 1, página 276. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. ¿Cómo? Tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Voy a decir algo aquí raro y extraño. Oigan, apunten, grábenme. Muchos piensan que la obra va a ser terminada con la radio, con la televisión, el satélite y cualquier otro medio social, de redes sociales. Eso es falso. Ese no es el plan como Dios piensa terminar su obra. Claro que Dios la ha usado y la va a usar. El plan antes, ahora y después, siempre va a ser. Mateo 5:14. Vosotros, usted y yo, vosotros, la iglesia, vosotros, su pueblo, vosotros, sus hijos, sois la luz del mundo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que no piense que solamente Dios va a usar esto y entonces va a terminar la obra. No, 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 hermanos. Esa es otra de las maneras en que el diablo nos puede engañar para no prepararnos, para no hacer nuestra parte. Dele gracias a Dios por estos medios, pero estos medios no van a hacer la obra que usted y yo, que nosotros como iglesia tenemos que realizar en el mundo. Y la manera en que esto va a ser realizado es con el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? El mensaje que nos pudo haber preparado fue rechazado y sigue siendo rechazado. El enemigo les impidió, leo, mensajes selectos, tomo 1, página 276. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. ¿Cómo? Tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida, fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¿Qué pasó? El mensaje fue rechazado. ¿Cuándo? 1888. Y al no recibir el mensaje, ¿qué pasó? El pueblo no se preparó. El pueblo impidió que Dios derramara el poder del Espíritu Santo. El pueblo ha impedido que repitamos la historia de los apóstoles. Y no solo eso. ¿Saben por qué la belleza de Jesucristo, de su justicia y justificación, su gracia y su amor no ha podido ser revelada al mundo? Dice la cita, se lo voy a volver a leer, porque esto no es invento mío.
Mensajes selectos, tomo 1, página 276. Fue resistida, rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, Apocalipsis 18:1, y en gran medida, no de manera pequeña, en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Queridos hermanos, le voy a recomendar un librito. Pregúntelo, pídaselo a su pastor, a su anciano, vaya a la tienda adventista, al ABC, búsquelo en el internet, haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que leer este libro, publicado por la Review and Herald. El libro se titula, Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Así se llama el libro. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Este libro no fue escrito ni por un independiente o un separatista. Este libro no fue publicado por ninguna publicación fuera de la iglesia. Este libro fue escrito por un pastor adventista y publicado por la Review and Herald. Una publicación de la iglesia total y completamente. Y este librito lo que tiene es una recopilación de todo lo que dijo el espíritu de profecía sobre lo que ocurrió en 1888. El tiempo va volando, hermanos, el tiempo va volando. Voy a leerles dos, tres frases del libro para que tengan una idea. Número uno, dice qué había pasado con el pueblo. Estoy leyendo en la página 13 del libro. Dice así. Elena de White dijo, hermanos, es una necesidad real que nos elevemos a una norma más alta y más santa. También dijo, hay muchos ministros que nunca han estado convertidos y que no participan de la naturaleza divina. Cristo no mora en sus corazones por la fe. ¿Listos para otra cosa que dijo? En la página 13 dice, se predican demasiados sermones. ¿Cuántos sermones? Muchos. Uy, hermanos, mejor ni me meto en eso. Se predican demasiados sermones. Sí, pero sin Cristo. Wow. Eso lo dijo el Espíritu de Profecía. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, página 13. Otro comentario, dice así. Dios miró con tristeza a su amada iglesia. Había preparado a dos jóvenes para que ayudaran a revivir y restaurar a los debilitados miembros de la iglesia, a tener con él un compañerismo viviente y funcional, lleno del Espíritu Santo. La iglesia. Página 12 dice, hay personas en la iglesia que no están convertidas. Wow. De allí, hermanos, oiga esto. ¿Quiénes rechazaron el mensaje? Estoy leyendo en el libro lo que todo adventista debería saber sobre 1888, página 36. Y si no llegara a encontrar el libro, hermanos, comuníquense con su servidor Miguel Martín y vamos a ver cómo encontrarles una copia, un libro. Pero usted tiene que tener este libro, hermanos. Y debe de estudiarlo. Se maltrata al Espíritu Santo, página 36. Hermanos, lo que voy a leer es tremendo, así que ore, porque lo que aquí dice es tremendo. Los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General, George Butler, uno de los grandes pioneros. Fue el líder de la oposición. ¿Y qué decía la otra cita? Se las voy a leer. Mensajes selectos, tomo 1, página 276. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Cuándo? Cuando dio el mensaje en Minneapolis por medio de los pastores Wagoner y Jones. Si Satanás tuvo éxito y el principal oponente fue George Butler, el presidente de la Conferencia General,
agente de quién era George Butler en la iglesia. Ojo y oído. ¿Se recuerdan de Caifás? ¿Se recuerdan de Anás? Dios nos ayuda a discernir, a discernir. Sigue diciendo. La hermana White dijo, en una de sus charlas matutinas en el Congreso, Elena de White dijo, nunca he estado más alarmada que ahora. Se refería a la oposición del pastor Butler al mensaje de la justificación por la fe y a la propuesta del pastor Kilgore de que no se discutiera la ley en Gálatas porque el pastor Butler no estaba presente. Aquí va otro de los grandes pioneros que, wow, lo único que nos falta es hacer una imagen de él. Y espero no estar ofendiendo a los pioneristas, a los que dicen que son muy ortodoxos y se aferran a los pioneros, a los pioneros. Aférrese a la Biblia y al espíritu de profecía y punto. Lo demás, puro cuento. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, página 44. Uriah Smith era el líder que reflejaba exactamente el pensamiento del pastor Butler en el Congreso de Minneapolis. ¡Wow! ¿Quién, hermanos? Uriah Smith, por favor, no lo confundan con Joseph Smith, el profeta de los mormones. No, 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 no. Uriah Smith era el papá teológico, uno de los teólogos más grandes de la iglesia adventista. Él y Butler hicieron equipo para oponerse. ¿Y saben qué más pasó? Página 44. Al no tener convicciones propias, era natural que la mayoría de los ministros siguiera a sus reverenciados líderes. ¿Qué hicieron todos los líderes siguiendo a John C. a Butler y a Uriah Smith? Rechazar el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que eso no era mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron que eso contradecía los fundamentos de la iglesia. ¿Por qué? Porque dijeron que eso no era aprobado por los grandes. ¿Por qué? Ah, porque el teólogo, el gran teólogo Uriah Smith, no miraba luz en ello. Página 45. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron, subrayen, en cómplices del pecado de rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Al actuar en la conformidad con las leyes de la dinámica de grupos, como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. Queridos hermanos, muchos quisieran tomar esto como una crítica destructiva hacia nuestros líderes. Ni siquiera estoy hablando de los líderes actuales, estoy hablando de los líderes de 1888, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del pueblo de Dios, de nosotros. Dios mandó un mensaje y ¿qué hicieron, hermanos? Si Dios lo sabe, si lo sabe el universo, si lo sabe el santuario, que lo sepa el mundo. A ver si esto nos lleva a reconsiderar nuestro comportamiento ante el cielo antes de llamarle la atención a los demás de que rechazan la verdad de los mandamientos, rechazan la verdad del sábado. Y sin embargo, cuando nosotros fuimos probados, cuando Dios nos mandó mensaje, ¿qué hicimos? Lo rechazamos. Y yo sé que ahorita muchos se están rascando la cabeza y dicen, apaguen esa radio, no dejen que siga hablando. Pero ¿qué está hablando ese hombre allí? Estoy hablando parte de nuestra historia que muchos desconocen y a menos que toquemos la llaga, a menos que toquemos dónde está el problema, no vamos a salir de este hoyo. El otro ángel y 1888, Minneapolis y 1888. ¿Por qué Minneapolis? Porque la iglesia y sus delegados mundiales, como la conferencia que se va a llevar a cabo aquí en julio, en el 2015 en San Antonio, bendito Dios aquí cerca de nosotros para poder contribuir y hacer un llamado de despertamiento.
Ojalá hoy podamos ser Josué y Caleb, hoy podamos ser John C. Wagner, hoy podamos ser Elena de White, hoy podamos ser un Elías, un Jeremías, un Zacarías, un Juan el Bautista, un Jesucristo, y alzar la voz a esta conferencia general que viene, como lo hizo John C. Wagner y Elena de White en 1888. ¿Pero qué pasó? El mensaje fue rechazado. Queridos hermanos, oigan bien esto. Me quedan 3 minutos y debo ser preciso porque solamente tenemos cierto tiempo para estar al aire. Oren para que el Señor nos extienda mucho más tiempo. Apóyennos. Si creen que esto es verdad, si esto es de Dios, Dios está llevando esto a su mente, a su iglesia, a su familia. Esta es la razón por qué estamos estancados. Esta es la razón por qué no podemos impactar al mundo. No importa quién predique, cuánto dinero tengamos, cuántos medios tengamos. Hemos atrasado la obra porque hemos rechazado el mensaje de Dios. Así como los judíos rechazaron a Cristo. Así como los antediluvianos rechazaron a Noé. Así nosotros los adventistas del séptimo día hemos rechazado el mensaje adicional que Dios ha enviado en 1888. En aquel entonces Dios quiso llamar a los líderes para que ellos lo dieran al pueblo. Hoy Dios nos está haciendo una invitación. Miren lo que dice, queridos hermanos, en la página 40. El cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que resistieron y rechazaron el mensaje de 1888. En los libros del cielo. Los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que si se hubieran cometido, si hubiese habido oportunidad. Repito, en los libros del cielo. Los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que si se hubieran cometido, si hubiese habido oportunidad. Querido hermano, ¿cómo está registrado su nombre, ya sea líder o miembro, en el libro con respecto al mensaje de 1888? Yo le propongo que se proponga estudiar qué pasó en 1888 en Minneapolis. Cómprese toda la información que hay disponible e investíguelo, porque allí está el secreto del por qué seguimos estancados como iglesia en el estado laodicense. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a no repetir la historia. A no cumplir Isaías 59 en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestra vida, con nuestra oportunidad. ¿Será escrito su nombre como asesino en el cielo, así como los que rechazaron el mensaje de 1888? O sea que aquellos que rechazaron están igual que los judíos que mataron a Jesús. Hoy día, ¿aceptaremos el mensaje adicional o lo rechazaremos? ¿Seremos liberados y sellados o seremos registrados como asesinos e impíos? Esa decisión usted la toma. Mis hermanos, ha sido un placer. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones. Para todos ustedes, queridos hermanos, que siguen todavía aquí en Radio La Verdad Profética, gracias por sintonizarnos. Pasen la voz, pasen la voz. Si gustaría recibir un texto, cada vez que salgamos al aire en vivo, por favor, escríbanos
al 214-205-5904. O pueden visitar nuestra página laverdadprofética.com, pasen el link, inviten a otros. La radio estará pues activa con temas, con música, con lecturas de la Biblia, del Espíritu de Profecía, temas pregrabados de estos mismos temas. Pero todos los días tenemos siempre una sección en vivo. Así que pase la voz, gracias por habernos acompañado, que el Señor me los bendiga y nos despedimos con una oración. Oramos. Querido Dios, gracias Señor por habernos permitido hoy estudiar tu palabra, recordar parte de nuestra historia. Oro Señor que puedas alcanzar almas, despertar conciencias y nos ayudes a ver Señor lo que pasó en 1888 allá en Minneapolis. Perdónanos Señor si hemos tenido la misma actitud, pero nosotros que estamos vivos aún podemos cambiar el rumbo de las cosas. Ayúdanos a escuchar tu mensaje. Ayúdanos a ponerle interés. Te confesamos nuestros pecados, pecados de la carne, de los ojos, pecados de orgullo, de celos, de envidia, pecados de iniquidad que solamente tú sabes, Señor. Sálvanos, rescátanos y que seamos parte de los que se darán cuenta, Señor, de lo que pasó en 1888 y cómo poder salir de esa condición para poder cumplir la obra que nos has dado a hacer. Gracias, Señor, por fortalecernos y darnos otra oportunidad. Bendice a la audiencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.